Llavors, la marca està consolidada, és hashtag EuropeCalls, ja sabeu, si algun de vosaltres, crec que sí, hi ha vingut en aquesta sessió informativa d'aquesta línia o d'altres de cultura, és la marca sota la qual acostem els ajuts europeus, que a vegades fan molta mandra, al sector cultural i audiovisual. Com deia, nosaltres som responsables del programa audiovisual i, per tant, ho tenim molt per la mà, el que són els productors, distribuïdors, formació, festivals, mercats, però les quatre línies de cultura, no oblidem que és un programa igual d'antic que el de Mèdia, ara van junts sota aquesta marca que és Europa Creativa, del 2014 al 2020, i que ja tenim nou programa. Per tant, el que avui aprendreu us pot servir per ara, per l'any que ve, o del 2021 al 2027. Perquè, com ara la meva companya anunciarà, segurament aquesta línia serà una de les línies que es mantindran bastant intactes cap al futur. Per tant, no importa si teniu projecte per ara o pels propers anys. La qüestió és que us familiaritzeu amb aquesta potencial eina que us pot ajudar a desenvolupar la vostra internacionalització a les empreses, que ja veurem que no cal que siguin grans, ni mitjanes, ni petites. Qualsevol empresa que compleixi els requisits. Aquí en tenemos a las superstars de hoy. La compañera Carolina es la técnica, una de las técnicas en el equipo de Augusto Paramio. Él es el responsable de la oficina Europa Creativa Cultura, que lleva todas las líneas. Augusto también lleva el programa Europa con los Ciudadanos, que es otro programa que él representa para todo el territorio español. Y Carolina forma parte de su equipo, es una veterana, especialmente yo la conocí hace años con Europa Creativa Cultura Cooperación, unas sesiones estupendas al detalle, como ahora nos va a hacer la de traducción, y os va a explicar la convocatoria que, tachín, tachín, no sabemos si está a punto de salir. Puede salir ahora mismo, en todo caso, esta semana. Casi con total seguridad. Ahora nos cuentas los plazos, los requisitos, vamos a tener tiempo. Pero esta sesión es para seduciros, para que os presentéis, para ver que tenéis proyecto, que sois elegibles. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto? Y luego ya caéis en manos del equipo de Cultura Madrid, que ya os hacen las cosas de aquí pones esto, el desplegable, en la A no me lo pongas, táchalo, no, aquí no va, te has equivocado, el tipo de que es lo que os viene muy bien, ¿se entiende? Y ahora presento a la superstar, porque eso ya es generosidad pura. Nosotros, al fin y al cabo, somos laborales funcionarios, nos pagan para eso, ella no, ella de manera desinteresada os viene a explicar desde Madrid, también sin casi madrugón, Donatella Iannuzzi de Gallonero. Gallo, sí. Gallo, decía como, bueno, sí, ¿sabes? Gallo. Gallonero Ediciones nos va a explicar su historia de éxito con esta línea y será el caso práctico después. Intentaré hacer una melange y mezclar así como preguntas, así como dinamizando. Pero Carolina, Donatella, bienvenidas. Y empezamos, como se suele decir, the floor is yours. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a Alex Navarro y a todo su equipo por habernos traído aquí a hacer posible la jornada, también al equipo de las GAE. Y yo, bueno, he traído un montón de cosas, mucha munición, pero solo esto va a depender de vuestras necesidades y de las dudas y el interés que tengáis. Como decíamos, traducción literaria es una de las dos únicas líneas de financiación que queda abierta hasta 2020, proyectos de cooperación europea y traducción, y esta en concreto pues tiene unos objetivos un poco diferentes de las otras líneas, ¿no? Que tiene que ver con eso, con apoyar la diversidad cultural y lingüística, promover esa circulación de las obras europeas, hablando de la diversidad también, y algo que ha entrado recientemente ya con el nuevo programa y sobre el que cada año se hace más énfasis es el de mejorar el acceso a las audiencias. O sea, por un lado se habla siempre de ampliar tu público objetivo y tu alcance, y también está muy presente la idea de llegar a nuevos públicos, ya hablemos de traducción literaria o de cualquier otra línea de financiación. Eso hay que tenerlo muy presente porque se va a ver a lo largo de toda la convocatoria cuando se pide una estrategia de proyecto de traducción, etc. Entonces, hemos hablado de objetivos, hablamos ahora de prioridades específicas. Se trata de promover, por un lado, las traducciones de obras europeas.
Especialmente, claro, los géneros menos representados, como hasta ahora habían sido pues, la literatura infantil, el cómic, por ejemplo, aunque luego han tenido un repunte en la última convocatoria, y también de las lenguas menos usadas a las más grandes. Pero eso lo vamos viendo luego en los criterios de evaluación, cómo se traduce eso a la hora de asignar puntos, ¿no? Esto tiene que ver, el siguiente, la prioridad, con la innovación, tu capacidad de innovación en general y en concreto aquí respecto a las nuevas tecnologías. ¿Qué vas a proponer para en relación al uso de las nuevas tecnologías para la promoción y para la distribución de tu paquete de libros? Hay un punto aquí importante que, bueno, también reconocemos que genera ciertas discrepancias, lo vamos a ver luego en detalle, y es que se pretende fomentar también la traducción de las obras que han sido seleccionadas con el Premio Europeo de Literatura, más que nada porque es un premio que no tiene una dotación económica en sí, y de manera que para compensar de alguna manera a estos autores galardonados se les dice, bueno, no tienes este premio, pero vamos a fomentar que tu obra se traduzca a otras lenguas dentro de este programa. Y otra cosa importante es que, y esto no existía en el programa anterior que acabó en 2013, ahora se da más protagonismo, se crea más visibilidad a los traductores. ¿Qué tipología de proyectos, ¿no? ¿Qué elementos tienes que tener en cuenta a la hora de presentar la propuesta? Porque no es solo la traducción, lo que son los costes de traducción y elegir al traductor. Está también, tú tienes que tener una estrategia de distribución siempre con ese chip puesto en cómo voy a conseguir ampliar mi público y facilitar el acceso. Lo mismo, necesitas una estrategia de promoción que expliques luego en tu plan de actividades también de forma coherente y clara qué actividades vas a realizar para dar más visibilidad a esa obra, también a lo mejor innovando en cuanto a las acciones que vas a hacer o con el uso de las nuevas tecnologías o, pues, por ejemplo, con actividades en las que te traes al autor y al traductor y provocas encuentros con el público que lo haga más accesible y más atractivo. Y como decía esto, ¿no? Cualquier práctica innovadora que tenga que ver con las nuevas tecnologías. ¿Qué opciones hay? A ver, hasta ahora, a ver, hablamos de dos categorías para que lo podáis identificar. La 1 es la de proyectos que duran 2 años y el paquete de traducción siempre es de 3 a 10 obras. No se puede pedir financiación para una sola obra, ¿no? La categoría 2, que era de acuerdos marcos plurianuales porque duraban más de 3 años, esas ya no van a volver a salir, pero lo pongo porque como se sigue viendo en la documentación y en la web, para que lo identifiquéis y veáis que esas ya no... Anunciamos, ¿podemos decir que hay... Están trabajando sobre el nuevo programa 2021-2027, pero con bastante seguridad la línea va a continuar, que es lo que tenemos entendido, claro. Pero no podemos aseverar que haya las dos categorías, eso todavía no se sabe. Sí, está un poco por ver. Va a existir la línea, pero no sabemos si va a haber esta división de ventana pequeña, es decir, 2 años de 3 a 10 obras, o ventana acuerdo marco la plurianual. Eso no se sabe todavía. Sí, estaba todavía un poquito por confirmar, porque también se va a dar entrada a otros sectores infrarrepresentados como la arquitectura, la música. Entonces, se está buscando un poco el encaje entre todas. Entonces, pinchas cruz y se cierra. ¡Chuf! Vale. Entonces, que sepáis que tenéis hasta 2020, hasta que se cierre este periodo, tenéis 2 oportunidades, la presente y el año que viene, pues con las mismas fechas, para la primavera, volverá a salir otra. Y luego ya... Por supuesto que habrá continuidad, pero habrá que ver un poco qué características tiene. De todas formas, un pequeño inciso para deciros que las editoriales y los profesionales del mundo editorial también tenéis otro tipo de oportunidades en la línea de proyectos de cooperación europea. Y de hecho, hay proyectos muy chulos, pues como por ejemplo uno que presentaron entre pequeñas, sobre todo eran pequeñas librerías de distintas ciudades europeas, que lo que buscaban era pues crear una nueva relación con el público, pues eso, para ampliar su alcance, promoviendo distintos tipos de actividades, sensibilizando hacia la lectura. O sea que hay otras, si ya no salimos de lo que es estrictamente la traducción y publicación de obras literarias,
hay otro marco de oportunidades muy interesantes para el sector editorial también aquí, y son esta de proyectos de cooperación se abrirá después del verano. Solo ahora no voy a entrar en eso, pero para que sepáis que estáis ahí, que están ahí, y más adelante nos podéis consultar si queréis. ¿Qué más? Entonces, la categoría 1 es la que se va a abrir ahora y el año que viene. Nos olvidamos de la categoría 2, que hemos tenido muy buenos resultados con esta también. Y la subvención, ¿qué puedo, hasta dónde puedo pedir, ¿no? Pues bueno, la categoría 1, tú puedes pedir hasta 100.000 euros, ¿no? Y siempre, como estamos hablando de cofinanciación, lo que implica es que tú tienes que aportar el otro 50% restante, ¿no? Dentro de cómo lo plantees, qué tipo de qué partidas de gastos plantees en tu presupuesto. Esto también con más detalle lo podemos ver luego si alguien tiene dudas sobre el presupuesto. Países elegibles. Esto es muy importante porque tú puedes, o sea, aquí el requisito es que tú elijas una obra original de un país y una lengua de destino a la que la vas a traducir, y tiene que ser, para que sean elegibles esas lenguas, tienen que ser de alguno de estos países. O sea, no solo países de la Unión Europea, sino también todos estos. El listado es mucho más amplio. Lo único que te explica, porque hay un párrafo así un poco engorroso en las guidelines, lo único que no se puede es que la lengua de origen y la lengua de destino a la que tú lo vas a traducir no sea ni de un país Estado miembro ni Noruega e Islandia. Pues, por ejemplo, una obra de Macedonia al armenio, no sé. Ya sé, es insolente, lo sé, porque no, es igual que el ordenador cuando no te lo esperas y se levanta. Pero esa pregunta es oportuna, la hago porque es una, en la realidad nuestra catalana, o la realidad multicultural, multiautonómica española, es una pregunta común. ¿Verdad que no se puede traducir entre idiomas oficiales del país? Claro, sí, eso está también... Perfecto, lo digo porque es frequently asked claro, question. Claro, no se puede del castellano al catalán y del catalán al castellano. O del gallego al vasco. O el vasco. Por ejemplo, sí, un poco por lo que os puede interesar. Sí, es una frequently... Claro, no, es importante, pero bien, lo tenía ahí. Me disculpo, ya sabía que era... ¡plup! Se cierra. Vale, entonces estos son... hay otra cosa importante aquí. Hay que ver los países, pero lo importante también es las lenguas, porque lo que cuenta es que en estos países las lenguas elegibles son las que están reconocidas como lenguas cooficiales en su constitución o en sus estatutos, porque, claro, en muchísimos casos tenemos más de una. Por ejemplo, nos han hecho ahora, por ejemplo, el árabe se vuelve lengua elegible por la entrada en Túnez. Pero tú, por ejemplo, puedes traducir una obra originalmente escrita en árabe por un autor francés. Vale, o sea que al final lo que cuentan son las lenguas y no, o sea, pensar en las lenguas que están reconocidas en esos países, ¿no? ¿Quién lo puede pedir? Pues las editoriales que tengan un mínimo de 2 años de trayectoria, que estén constituidas legalmente. Incluso otras entidades, instituciones que tengan línea editorial, es decir, que pueden tener otro tipo de actividades también diferentes, pero con una actividad editorial. ¿Qué tipo de proyectos? Pues paquetes de libros, como decíamos, de 3 a 10 obras. Ojo, siempre hablamos de ficción. Los géneros no de ficción no se admiten en esta convocatoria, como ensayos... o libros de texto, etcétera, memorias, al no ser que sea ficcionado. Todo lo que, si tú le introduces un elemento de ficción, en principio sí sería elegible. Y aquí ves, pues eso, novela, relato corto, teatro, poesía. Vale, los idiomas es aquí lo que os comentaba. Por ejemplo, el latín y el griego también son idiomas elegibles. El apartado 4 es importante, es que te dicen en la guía, la lengua de destino tiene que ser la lengua madre del traductor, pero se puede traducir en 2 casos. Uno, si estamos hablando de una lengua minoritaria, que entonces puede ser más difícil encontrar a un traductor nativo, pero hemos visto casos de proyectos beneficiarios que nos han dicho, mira, yo he traído una autora eslovena que iba a traducir al castellano,
Ella, por supuesto, no era nativa, pero lo justificamos diciendo, mira, esta traductora lleva 10, 15 años viviendo en España, tiene un doctorado en filología hispánica y además conoce al autor y además es la traductora habitual, tal. O sea que si tú esto lo justificas, también se puede admitir. Eso sí, nunca se pilla los dedos de primera si te dicen, no, pues por supuesto, adelante. Siempre te dicen, el evaluador externo, es el experto, porque acordaros que esto ni lo evaluamos nosotros en la oficina, ni siquiera el propio personal de la comisión y de la agencia. Ellos se lo encargan a evaluadores independientes, ¿no? Dicen, bueno, ellos lo decidirán en cada caso, pero que sepáis que hay muchísimos precedentes y que bien justificado, pues se puede hacer sin problema. Y lo que decía aquí mi amigo, no, el último punto, no es posible la traducción amigo, de un idioma no. oficial a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de obras? Lo que hemos visto, ¿no? De ficción, de alto valor literario, que los autores tengan nacionalidad o que lleven mucho tiempo residiendo en un país europeo. Es importante que la obra ya haya sido publicada en su lengua de origen. Y en principio que no hayan sido traducidas antes a la lengua de destino. En principio, pero que esto también se puede justificar. Vale, si tú dices, bueno, es que yo voy a hacer una nueva edición porque voy a hacer una aportación importante y ahí además te piden explicar también qué impacto, o sea, cómo vas a llegar a nuevos públicos, ¿no? ¿En qué formatos? Pues papel, esto ha ido evolucionando a medida que pasaban los años, se ampliaba, ¿no? Papel, e-books y ahora esta es una de las novedades, aunque vamos a esperar a que salga la convocatoria porque yo os estoy adelantando cosas aquí un poco petit comité, pero tenemos que esperar a que se publique para confirmar todas estas posibles novedades, ¿no? Bueno, pues muy probablemente se van a admitir también los audiolibros. ¿Qué actividades te cubre? Pues como decíamos, la traducción, la publicación, la distribución y las acciones de promoción para esas obras. Incluso puedes incluir acciones de marketing, pues presencia en ferias, por ejemplo, también fuera de la Unión y también te vale para financiar cualquier herramienta digital de promoción. Una cosa importante en cuanto a la documentación de partida, es decir, para la fase de solicitud, en este primer momento no os van a pedir ni el contrato de los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco el contrato con el traductor. Eso en el momento de la solicitud. ¿Qué os piden en sustitución? Una declaración de honor en la que dice que tú ya te estás moviendo para conseguir esos derechos y que te comprometes a que si eres seleccionado y en el momento de empezar vas a tener esos documentos ya firmados, ¿no? Vas que te habrás hecho ya con los derechos. Puede ser que aquí hay un pequeño cambio, en todo caso, como digo, habrá que confirmarlo, pero es muy probable que los derechos de traducción de la obra ya no te den ese plazo tan amplio de 3 meses desde que te lo notifican, sino que es posible que ahora te lo adelanten y que lo tengas que tener listo al momento del grant agreement, ¿no? de la firma del contrato con la agencia. En todo caso, lo que está claro es que tú te tienes que haber movido ya antes con estas gestiones, ¿no? Los periodos elegibles son estos, ¿no? Con la categoría 1, pues 2 años. En principio, vamos a ver también si no hay cambios, tú podrías pedir una prórroga de 6 meses más justificándolo muy bien. Luego, eso te lo tienen que admitir o no, ¿no? Pero primero es una opción. Te tienes que ajustar al calendario de convocatorias, que luego lo podemos ver en el esquema del calendario, pero las actividades del proyecto tienen que empezar entre enero y febrero del año siguiente. Es decir, no puedes empezar antes, porque antes sí se permitía, ojo, que si habléis con alguien que fue seleccionado antes o os hacéis con una guía anterior, antes decían que bueno, se admitían algunas excepciones a que tú empezaras antes de este periodo, pero eso muy, muy probablemente, también es una novedad que está por confirmar, muy probablemente va a cambiar, se va a restringir de manera que ya no puedas empezar antes de enero.
Ahí te puedo decir que en la parte del programa hermano, Europa Creativa Audiovisual Media, ya lo han aplicado. Es decir, están muy, muy picky respecto a cuándo se inicia la acción y la palabra clave es la retroactividad. Entonces te fijan claramente cuándo puede entrar y cuándo no, con una serie de excepciones, etcétera, etcétera. O sea que es probable que se aplique. O sea que antes de enero nada. Sí, casi seguro. Lo que pasa es que, bueno, por precaución. Perdona, cuando decís empezar, ¿quieres decir empezar a traducir, por ejemplo, o publicar? No. O sea, empezar el proceso de traducción no se puede empezar antes de enero del año siguiente. Coste elegible, coste imputable. Claro, o sea, poder puedes, pero esa parte la perderías y es una pena porque precisamente te cubre la traducción, que es como la primera fase, ¿no? Vale, pero no estamos hablando de que la factura, no es la factura, sino que el traductor empiece a trabajar antes de enero, es que no lo entiendo. Bueno, ahí ya estás apuntando a una triquiñuela. A ver, claro, al final lo que cuenta todo esto se regula por facturas. Claro, ¿no? Se regula por facturas, entonces pues ya sabemos, lo importante es que tú puedas justificar tanto en el contrato con el traductor como por las facturas, que ahí se cumplen los periodos. A lo mejor el traductor se pone a trabajar antes. Yo ahí no voy a... Hago siempre el símil con los guionistas para la película. Cuando eres seleccionado y tienes el contrato, como te especifica muy claramente el periodo de elegibilidad de lo que dura la acción y que te admiten con data, con fecha de factura, es ahí donde tienes que jugar, cuando juegas especialmente con temas de personal, a dejarte una cierta flexibilidad para que te encaje perfectamente y te encuentres pillada con una factura fuera de plazo. No es tanto la actividad, pero el guionista, por ejemplo, te puede... Hago el símil, lo digo porque es bastante parecido, la búsqueda de un traductor a alguien que te adapta en una película. Entonces, que te encaje perfectamente en el calendario. Entonces, bueno, ya para ver los criterios de evaluación, se valoran cuatro aspectos, ¿no? El principal es la relevancia, ¿no? Cómo tu propuesta se ajusta a los objetivos de la convocatoria. Y luego, como dos aspectos que tienen especialmente en cuenta dentro de este apartado, es lo que apuntaba antes, ¿no? Si tú vas a abordar un género menos representado, pues como cómic, novela gráfica, poesía, literatura infantil, y en principio, hasta ahora también, bueno, se miraba especialmente el que tú vayas a traducir de una lengua menos usada. Tampoco quiero hablar de minoritarios, al final la propia guía lo dice, las lenguas menos usadas son realmente todas excepto las cuatro grandes, ¿no? El inglés, el francés, el español y el alemán. ¿Por qué es esto? Por una cuestión de alcance, de llegar al mayor público posible, responde a esto, ¿no? Luego, la calidad y el contenido de las actividades se valoran en 25 puntos, y aquí parece una tontería, pero es muy importante, y esto lo vemos mucho en las propuestas que, porque muchas veces a nosotros, bueno, aunque como digo no somos evaluadores, ¿no? Pero nos mandan borradores y nosotros, bueno, desde el equipo técnico de la oficina damos un poco nuestras impresiones y podemos hacer sugerencias de creo que aquí lo podrías mejorar por este lado y tal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que tú pones, o sea, en el apartado de la relevancia en cuanto a tus objetivos, luego a lo mejor no concuerdan tanto con las actividades que vas a proponer, y luego a su vez eso a lo mejor no hay un correlato exacto con el presupuesto, ¿no? O se te olvida poner de manifiesto cosas que tú das por sentado, pero no se hacen visibles en el papel. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que desde fuera se ve mucho más fácil que desde dentro, porque tú tienes muy claro el proyecto, pero otra cosa es cómo lo imprimes, ¿no? en el papel. Entonces, es muy importante que siempre haya todo una correlación y que lo comprobéis muy bien, porque tenemos la experiencia de editoras muy experimentadas, no solo en su propia trayectoria, sino con el tema de ayudas europeas. Y luego nos cuentan, pues es que fíjate, cometí un error tan tonto como que los honorarios del traductor no coincidían lo que yo le había puesto en el contrato con lo que yo le había puesto en el presupuesto, ¿no? Cosas así. Entonces hay que tener en cuenta de que todo tenga encaje en los diferentes epígrafes y documentos que tú vas a presentar. Luego la promoción y la comunicación, que esto es algo que cada vez se le está dando más relevancia, de lo que decíamos antes, cómo vas a ser tu capacidad un poco de innovar en este sentido, pensando también en nuevas actividades de cara al público,
Aquí incluimos pues como temas de presencia en ferias y en eventos, todo lo que sea también la estrategia digital de comunicación, este tipo de actividades, ¿no? Y lo que mencionábamos antes, que sí quedan unos puntos automáticos por si tú cubres una obra galardonada con el Premio Europeo de la Literatura. No sé si conocéis estos, bueno, algunos sí los conoceréis seguro. Son premios que se otorgan desde 2009, son convocatorias anuales y cada año se selecciona un pool de países o de nacionalidades de los autores que son candidatos a recibir este premio. Entonces, cada tres años tu país vuelve a entrar, digamos, en este pool. Siempre hay 12 ganadores cada año. Lo que ocurre, que ya lo hemos visto, es que para esta convocatoria, en principio, no va a haber la oportunidad de incluir a los galardonados de este año, porque los premios se van a fallar después, se van a fallar creo que en mayo. Con lo cual, si estáis interesados en incluir algún título bueno, o en ver cuál os puede encajar, tendríais que ver de los años anteriores. Hablando de los resultados, podemos comentar un poco posibles estrategias en los criterios de evaluación respecto a esto. Sí. ¿Que si son 15 puntos por autor con premio? No, ¿o no? ¿Ponía 15, es por título, o sea, 15 en total. 15 en total, vale. En total, claro. Vale. Entonces creo que era, me voy a mirar ahora, pero creo que era uno por cada título. O sea, ponía 15 ahí, pero... Sí, es que es el total hasta dónde puedes, hasta el máximo que te pueden dar. Sí, sí, sí. Claro, ese es el máximo que te pueden dar. Si todo tu pack son de premios, te llevas los 15. Vale, vale. Claro. Sí, ahora te digo exactamente porque no me acuerdo. Que va en la medida con el resto de competidores. Ha ido variando porque, de hecho, antes se daban más puntos, pero como hubo ciertas quejas y tal, bueno, pues se ha ido un poco minimizando el impacto en los puntos, ¿no? Perdón, una aclaración antes de seguir, que veo que ya pasáis a la financiación. La cuestión de la presencia en ferias, yo recuerdo haber visto el formulario de alguna convocatoria anterior y no acababa de quedar claro qué significaba la presencia en ferias y parecía hacer referencia a las ferias internacionales. Entonces, claro, parecía un poco descolgado porque tratándose de un proyecto de traducción, nosotros no gestionamos los derechos de esas obras. Por lo tanto, no queda demasiado claro qué se supone que vamos a hacer nosotros con los libros traducidos a las ferias internacionales. ¿Se entiende mi pregunta? No sé si la he entendido, a ver, porque por un lado, claro, toda tu estrategia de promoción tiene que estar en función, por un lado, de los países donde tú piensas vender esos libros o de las lenguas, en todo caso, ¿no? Sí. Tiene que ir un poco por ese lado, pero lo que no he entendido es lo de que no tenéis los derechos de traducción. No, los derechos de traducción sí. Sí. Los tenemos cedidos, nos los ceden, pero nosotros no los cedemos. A otros editores. Yo creo también, como Carolina, que lo he entendido parcialmente, pero Donatella lo ha pillado todo. No, sí lo he entendido. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Os presento? ¿Os hace falta? ¿Os presento? No, no, no. Nos conocemos. Sí. La broma. Otra italiana por ahí. No, digo yo, las ferias, por ejemplo, las he puesto en mi proyecto. Sí. Entonces, yo creo que las ferias internacionales, internacionales y nacionales, porque yo, por ejemplo, habiendo metido una novela gráfica, sí que estaba el FICOMI, que estaba la Feria de Comedia de Barcelona, de Madrid también. Y la Feria Internacional es para dar visibilidad al autor. Es decir, no quiere decir que tú vayas ahí a vender derechos, pero sí para visibilizar al autor. O sea, si tú estás en Guadalajara y a lo mejor yo he pillado derecho para España, pasa un autor peruano, a lo mejor ve el libro, lo puede leer en castellano. Claro, el mercado latinoamericano a ellos sí que le interesa, quizás. O sea, en términos de cuando hablamos de difusión de público, España tiene ese plus que hay que vender también, que es como tengo España, pero tengo Latinoamérica con distribución, ¿no? Entonces, es simplemente, a ti te dan la posibilidad de estar ahí con un stand, sí. Puedes vender los libros a un público general, que Guadalajara tiene venta directa a público, pero al mismo tiempo entienden que en la feria hay mucha presencia de editores también, de agentes. Eso tú no puedes hacerlo, claro, pero si es hasta ahí, quizá para dar el contacto de un agente, o decir, bueno, ese libro viene de ahí y de todas formas lo que se imputa a las ferias en el tema de promoción no se puede, y eso no hagáis el error de imputar un 100%. O sea, está claro que yo voy ahí con los libros en teoría que me ha subvencionado la Unión Europea, y entonces yo he tirado de porcentaje. En mi proyecto sí dijeron que les parecía bien la transparencia a la hora de desglosar ese
ese vale. gasto. Es decir, si la caseta de Madrid te cuesta todo, se puede imputar un 5, un 8, un 10. Perfecto. Y eso tiene que quedar claro, porque si imputas un 100, ya ven ahí, bueno, no claro, creo que sea algo que le pueda gustar. Pero es visibilidad, no es que tú puedas vender los derechos, porque evidentemente no los tenemos a hacer traducción, ¿no? Claro. Eso es. Claro. Muy bien, gracias. Y, a ver, respecto a la financiación, y ahora vamos a ver también qué costes se consideran elegibles y cuáles no, como decíamos, se entiende que son ayudas en cofinanciación, es decir, que tú tienes que hacer esa aportación propia del 50% con tus propios recursos, los ingresos generados por el propio proyecto, los income, o contribuciones de terceros. Aquí hay una cosa importante, y es que, porque esta línea de traducción es excepcional respecto a otras de nuestro subprograma Cultura y a la consigna de que no puede haber ánimo de lucro. En este caso se da por sentado que tú estás haciendo esta traducción y promoción para vender libros, ¿no? Porque en los proyectos de cooperación europea la lógica es diferente. Entonces, cuando ellos te van, te preguntan, y luego si queréis os lo enseño en el formulario electrónico, por los ingresos generados por el libro, no se refiere a la venta de entradas. Ahí os hacéis los locos. Es decir, si el único ingreso que puede generar es ese, no tenéis que ponerlo. Otra cosa es, yo qué sé, casos así más excepcionales, y no lo sé, se vendieran entradas para un evento y tal relacionado con la promoción del libro, pues bueno, eso sí sería un ingreso elegible en ese sentido, ¿no? Pero si no, que sepáis que ese tipo de coste no se considera, no lo tendríais que consignar ahí. Aparte de esto, sí que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Como digo, en el formulario se ve muy bien que gastos, ingresos tienen que quedar a cero, y te dan una prefinanciación del 70%. Una vez que te notifican el resultado y firmas el grant agreement, ¿no? el contrato con la agencia, pues en ese plazo de un mes desde la firma te van a ingresar el 70%, que está muy bien. Y luego, bueno, es verdad, bueno, como pasa en todas las líneas, que si pides una subvención mayor de 60.000, que puede ser el caso, porque podéis optar hasta 100.000, en algunos casos, que la verdad son muy poco habituales, ¿no? Pero puede ser que la agencia te pida que les presentes una garantía, que bien puede ser bancaria, puede ser hasta de terceros, ¿no? Pero vamos, por nuestra experiencia, esto se ha dado en poquísimas ocasiones. Ah, te hago una pregunta por hacer el paralelismo con el audiovisual. Hasta 60 no hay que presentar balances fiscales, ¿verdad? También, sí, lo tenemos aquí también. Es que hay una brecha. No, lo digo por diferenciar entre. Claro, esa es la brecha, la de tenéis, los 60.000. Es decir, pido 70, pero yo presento mis balances fiscales, no hay ningún problema, depositados, etcétera, y te los ven bien. Y luego el tercer paso, que es ese, es yo pido 70.000, pero los balances fiscales, la photo finish, no es buena. Entonces la comisión dice: el proyecto me parece bueno, pero me puede presentar un aval, que se pasa en los menos casos. Claro, es verdad que por diferenciar, es te piden más, algo más de papeleo si la ayuda supera los 60. Vale. Luego, de todas formas, en la checklist de los documentos también lo vais a ver, que hay una serie de papeles, pues como eso, las cuentas. Esos 60.000 son lo que finalmente recibes. O sea, no es, sí. No, es un proyecto de 120.000. Claro, caso. Hablamos es que de si la no, subvención. Claro, cierto. Porque en mi caso, claro, fueron 80.000, pero yo claro, me quedaba 40, con 40.000. Sí, eso es. O sea, que se puede presentar hasta 120.000 en total. Yo he interrumpido para hacer esa diferencia. Es decir, que si tú tienes un proyecto ambicioso, claro. Eso pasa en cine, y vas a por 70, por 80 casos de animación, lo puedes hacer. Entonces, como es la regla para todo el mundo, más de 60, presénteme balances fiscales. Entonces, mis balances fiscales, la photo finish. Entonces, si estás bien, ningún problema. Pero si ellos dudan, siguen apoyando el proyecto porque lo ven muy, muy interesante, cumple los objetivos, pero la financial capacity con los balances fiscales, cuando pasa de 60, no lo ven tan claro y te piden el aval, que es cuando el sector cultural queda atrapado. Entonces, porque claro, hostia, ya no gusta. Tener que ir a pedir un aval es tener que pedir al banco, tener que a una tercera parte, alguien. También esa es la dificultad. Pero no siempre sucede, pasa en pocos casos. Sí, y yo diría que menos en cultura casi.
Hombre, claro, no es igual si estamos hablando de una ayuda de 2 millones de euros de la línea de cooperación y que donde vas a lo mejor con 8 socios y dicen, madre mía, si ven ahí que de autofinanciación tienes muy poco y el resto de tu aportación la tienes comprometidas a unas posibles ayudas que todavía no es seguro que tengan de otro lado, lo que me dan contribuciones de terceros, que aquí también lo ponen en el presupuesto, a lo mejor se asustan y dicen, uff, te vamos a pedir una garantía, que a veces incluso te pide, si no puedes dar una garantía, otra opción que haya todavía más extrema, es decir, bueno, pues funcionamos sin prefinanciación y te vamos pagando a gasto realizado, pero vamos, que menos en esta línea de traducción no es algo que... Bueno, yo lo que he visto en el caso de Nórdica, que pidió un proyecto superior a los 60.000, no le pidieron un aval económico, pero sí que reforzase la defensa del proyecto. O sea, ¿por qué te estás gastando ese dinero? Y dime realmente, o sea, querían más, saber más de cómo iba, hacer frente a eso, pero no con un papeleo, digamos, oficial. Sí, ¿eh? Era como de no entendemos por qué tanto de promoción, por qué tanto... Y lo defendieron, pues y se lo dieron, quiero decir. Ya vienen las mías. Se lo defendieron y se lo dieron. Es un caso muy bonito, donde se han leído muy bien el proyecto y quieren saber más sin tener que pasar al grado máximo que es muéstreme su no, financial. No, eso no. Yo creo que defendió el proyecto y sí que finalmente salió sin aval económico, sí, quiero decir. Claro, que a lo mejor no era tanto por un problema económico, sino que lo viera un poco coherente en general, ¿no? Es verdad que a veces creen que, bueno, que el proyecto requiere alguna explicación más detallada y que en fase de una vez que se cierra el deadline, pues a veces contactan con algunos, que normalmente es buena señal porque están diciendo nos interesa tu proyecto pero tenemos algunas dudas, el feedback queremos seleccionarte, bueno, pero nos falta un poquito más de información para acabar de decidirnos. Atención, pregunta. Sí, una pregunta. Siempre tiene que ser, no puede ser solo una obra, ¿no? No. Mínimo tres. Tres mínimo. Pero no hace falta que sea del mismo autor. No, en absoluto. Yendo al tema, ¿puede ser una obra completa con varios volúmenes? Sí, eso, a ver, hay que verlo y de hecho si tenéis un caso concreto, mirarnos la pregunta y lo mandamos a Bruselas, porque hay toda una casuística que se ha ido preguntando, a veces se consideran, puedes hacer una edición que es una antología de obras, entonces metes varios títulos, eso es posible también, se considera a lo mejor una obra, pero metes varios títulos, entonces como se valora en cada caso también, lo mejor es que nos hagáis la pregunta concreta y la transmitimos, pero ya se han hecho cosas. He dicho en la intro que estábamos aquí para seduciros, para tener buenas candidaturas, pero luego el hotline lo tenéis con Carolina y el equipo, o sea que hacemos el delivery. A ver, un poquito rompe un poquito por lo que estáis comentando, es la primera vez, ¿vale? Y también al principio, pues bueno, pido disculpas, sobre todo soy profesora, no pertenezco a ninguna editorial y sobre todo encargo mi trabajo de cara a la lengua de signos catalana, Entonces, para aclarar, para estar un poquito más claro, por lo que estoy viendo en la presentación, una persona que es usuaria de lengua de signos catalana, que es una lengua, está reconocida como tal, está reconocida en el Parlamento de Cataluña, hacer la traducción al castellano o catalán o el inglés o un texto que ya esté escrito en castellano o catalán, pasar este texto a lengua de signos catalana, ¿esto se aceptaría? ¿No? ¿No os habéis encontrado nunca esta situación? ¿Se subvenciona? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué pasa en esta situación? Claro, es que pregunto por curiosidad y por la duda. Claro, por un lado, si lo he entendido bien, como primero nos topamos con el criterio de inelegibilidad de que estamos hablando de dos lenguas del mismo país, entiendo que ya solo por eso no sería. Pero hay la posibilidad que sea de... Y luego, que ya estamos hablando de... Si fuera del inglés, un texto en inglés, por ejemplo, redactado en inglés, pasado, traducirlo a lengua de signos catalana, ¿serviría? Claro, habría que ver en qué formato. No, claro, entiendo que ahí sería una cuestión de formatos. A lo mejor lo tendríamos que consultar porque la verdad no recuerdo ningún caso así, habría que verlo. Por ejemplo, lo que comentabas sobre el formato, audiolibro. Pasar un audiolibro sería a un formato visual, o sea, que serían dibujos de los signos. Podría ser. Es que como los audiolibros es algo que probablemente sea nuevo, entonces tenemos que ver cómo se describe, cómo se especifican las guidelines. Pero sí, hay que tener presente que podría ser una opción a partir de ahora.
pero se puede formular, como es novedad el audiolibro, se puede formular la pregunta a ver qué casuística tienen. Siempre Bruselas tiene última palabra.